Todo buen camino comienza con un buen primer paso. Por eso tiene que estar ella esta noche. Ella es una amiga, es comunicadora, es astróloga, pero sobre todo es una mujer que no tiene miedo. Fabiana Bringas en Cielos Celestes. Hola, Fabi. Hola, Celeste. La verdad que estoy muy contenta de que estés acá y que arranquemos con vos. Voy a arrancar diciéndote algo que lo hablábamos hace un ratito, que no es casual que seas vos la que abre el juego de esta segunda temporada, porque esta segunda temporada la vamos a relacionar mucho con este juego de sombra y luz que somos. Uh-huh. No solamente somos lo que se ve, hay mucho más atrás. Y hay muchas cosas más, inclusive más profundas, que ni sabemos nosotros ni nosotras que tenemos. Y yo creo que vos en eso, en este tiempo que tuve la suerte de conocerte, sos una maestra. Gracias. En poder enfrentar esas sombras con valor. Y la importancia de enfrentar esas sombras con valor, creo que vos las sabes reconocer muy bien. Así que, conociéndote a vos, a partir de este programa, también animamos e invitamos a quienes están viendo a enfrentar esas sombras, a enfrentar esas cosas que traemos adentro, que no son nuestros enemigos, sino que al contrario, son nuestros grandes maestros muchas claro. veces. Y hablando de eso, Fabiana Bringas, ¿así te llamo? ¿Fabiana Bringas? Como vos quieras, para el público, para la sociedad, para moverme en la diaria, soy Fabiana Bringas. Me gusta el nombre Fabiana, el nombre que eligió mi madre, supongo, y tengo mi otro nombre. Eso me interesa también, porque yo me enteré hace muy poco tiempo. Sí. Que Fabiana Bringas tenía otro nombre también. Vamos a arrancar por ahí. Dale. ¿Te parece? Sí, me parece fantástico. ¿Cuál es ese otro nombre? ¿Lo podemos saber? Claro, es el nombre del documento, Silvia Fabiana Bringas. Silvia Fabiana Bringas. Silvia Fabiana Bringas, y también tengo que rendir homenaje a mis otros abuelos. Ajá. A la otra parte, que es la parte de mi madre, que es Cacho, de apellido Cacho. Que ¿ah, es una, sí? Claro, que es un apellido de origen español de Santiago de Compostela, un lugar que vos visitaste. Que he visitado, sí. Es muy mágico Santiago de Compostela, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene una paz increíble, uh-huh. Una paz increíble a pesar de que sea una ciudad súper enorme. Y es un poco, ah, mira, casualmente como sos vos. Alguien muy, muy enorme, pero que me puede transmitir una paz increíble. Mira. Pero, bueno, volviendo al tema del nombre y esto de los abuelos. ¿Por qué Fabiana? ¿Por qué? Porque todos te conocíamos como Fabiana y te conocemos como Fabiana. O sea, claro. ¿Qué pasó con ese primer nombre que no bueno, parece? Yo creo que me pusieron Fabiana para decirme Fabiana y después, como nací en una época en la que se usaban dos nombres, viste, yo en el caso de mis hijos les puse un solo nombre. Pero en esa época se usaban los nombres compuestos y en los cantantes, en los artistas, eran nombres compuestos. ¿Viste los nombres de las novelas? Claro. Bueno, las novelas latinoamericanas se siguió usando, pero me acuerdo. Juan Antonio del Castillo. Claro, pero se usaba en la época que yo nací, Fabián Marcelo, Marcelo Fabián, ah, ponele. Sí. Y me iban a poner, porque yo iba a ser un varón en realidad. Mm. Mirá vos qué loco lo que me llevas. Iba a ser un varón y me iba a llamar Marcelo Fabián o Fabián Marcelo. Nací mujer, a mi papá no le gustó eso. No lo recuerdo, ahora rememorándolo ya lo superé, no lo recuerdo traumáticamente, pero mi papá no quería, cuenta la leyenda familiar, que se largó a llorar cuando le dijeron que era mujer. Él quería un varón, porque soy la primogénita. Él quería un varón. Y entonces, bueno, después me pusieron Silvia Fabiana. Silvia aparentemente lo eligió mi papá
Y bueno, hay toda también una historia que por qué me llamó Silvia. Mi mamá tenía la sospecha de que posiblemente haya sido una vieja novia de mi padre, etc. Y como nombre comercial, cuando me llaman de los bancos, viste que te llaman por teléfono de los bancos, sí, o para ofrecerte y venderte algo, me dicen, Silvia Bringas, viste, a mí me parece extraño. En las escuelas también, las maestras, como era el primer nombre, me llamaban Silvia. Pero nunca me identifiqué con Silvia. ¿Y vos adoptaste Fabiana? Como... Sí, me gusta. Y me gusta llamarme Fabiana Bringas para la radio. Me parece que es un nombre corto, contundente. Me gusta la palabra Fabiana, como suena. Me encanta. Sí. Tiene mucha fuerza. Y no así Silvia. Pero bueno, es mi otro nombre. Y lo tengo que incorporar. Sí, para todos los, digamos, los... lo social o estas actividades que son como más, que no te conocen, te llaman del más banco. Más comerciales. Claro, usan ese nombre. Sí, es como un nombre de negocios. Tu nombre, tu versión de negocio. Sí. Qué loco esto que me decís de tu papá que quería un varón, porque siempre hablamos y decimos, te decimos en broma, tanto yo, bueno, como otras amigas trans que tenés, que sos media travesti también. Sí. Tenés esa energía. Sí, incluso que tengo operaciones y mi amiga Camila Sosa Villada me dice, pero si vos sos más travesti que yo desde el principio. Mirá vos. No tengo problemas para eso de la transformación y no tengo complejos si tengo que decir que me operé o cosas así. Sí. La carita. ¿Quién te hizo la carita? La nariz es mía. Claro. Sí. Pero bueno, a raíz de un accidente, entre comillas, que no fue un accidente, fue violencia, me tuve que operar el rostro. Sí, la cicatriz que tengo acá. Sí. Qué fuerte esto que me traes, porque ahora volviendo a esto de las sombras. Sí, digo, totalmente relacionado con las sombras. Claro. Sí. Hay momentos en la vida en la que... Porque, a ver, tampoco vamos a romantizar y no es tan copado, ni es tan... nadie va contento a enfrentar sus sombras. No, es un lugar oscuro, claro, de nuestra psique, de nuestra alma, o como vos le quieras llamar. Es un lugar muy oscuro, exactamente. ¿Reconoces vos algunos... si tenés que pensar en algunos puntos de tu vida, ¿reconoces algunos hitos donde no te quedó otra más que enfrentar esa sombra? Sí, totalmente. La parte más fuerte creo que cuando me separé por primera vez de la primera pareja que tuve, que es el papá de mis dos hijas más grandes, que fue con violencia y que fue muy traumático, fue en los años 90, no se hablaba de violencia de género. Se decía que era un crimen pasional, ¿viste? Cuando una mujer moría o era atacada. Sí. O violencia doméstica. Violencia doméstica. Exactamente. Y entonces yo creo que fue mi gran encuentro con la sombra, con el monstruo. Porque después tampoco no lo pude comprobar, digo, judicialmente, policialmente, ¿no? A pesar que lo denuncié, entonces lo sentí como algo también muy injusto. Porque no lo pude comprobar fehacientemente. Pero yo sabía que había sido él, que él fue... Porque lo hizo a través de otra persona. ¿Qué sucedió? Fue como un crimen por encargo. ¿Qué hizo? Y entonces me tiraron ácido en la cara. Sí, entonces... ¿Pero que vos estabas saliendo de...? ¿Cómo fue? Me estaba separando. Ah, te estaba separando. Me estaba separando y no lo aceptó. Yo conocí en esa época, me enamoré perdidamente del padre de mi tercer hijo y me separé. Ya la relación no iba más. Y claro, yo tenía esta otra relación clandestina porque me estaba encontrando con el papá de mi hijo. Y entonces él se enteró y bueno, fue muy traumática la forma en la que nos separamos. Súper traumática, sí. Ese fue mi gran primer encuentro con la sombra, claro, con mi propia sombra. El también poder reconocer, ojo que esto hay que tomarlo con mucha pinza porque es parte de mi elaboración personal también. Son los cabos y los tejidos que vos fuiste haciendo a medida que vas procesando, claro, todo. Que no le resta responsabilidad a la otra persona, ¿no? Que cometió el hecho de violencia.
pero sí creo que nos atraemos energéticamente, ¿no? Hay un quantum de violencia que tenemos que incorporar nosotras también y ser conscientes de eso para justamente no atraer a otras personas que, con las que tenemos el mismo, claro, el mismo quantum de violencia. Que te ponga enfrente eso que sí, no reconoces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y reconocer que soy una persona violenta también, que crecí en una familia violenta. Yo jugaba con varones cuando era muy chica porque eran los únicos que me podían llegar a sostener ese nivel de violencia, esa energía que yo tenía. Esa energía que además papá era la que, el que claro, quería esa energía. Mi papá me pegaba mucho también, pero no un chirlo, porque a veces viste que dicen, me pegaba. El correctivo, el famoso. Claro, el famoso correctivo. En mi casa había mucha violencia. Y yo me relacionaba mucho con varones porque con las nenas me aburría una barbaridad. No jugaba las muñecas. Claro. A pesar de que me gusta ser mujer. Me gusta ser mujer. Pero bueno, todos y todas tenemos ese lado masculino y femenino, que también lo entendí mucho con la astrología, a eso, con la energía masculina y femenina. Pero a pesar de eso, también está la Fabiana vulnerable. Totalmente. Y la Fabi que tiene miedos. Mucho. Y que no quiero que nadie los descubra. No quiero que. No quiero que me haga llorar, por favor. No, pero recién arrancamos, no te preocupes que falta para eso. Pero digo, no, porque, ¿sabes por qué lo digo? Porque efectivamente, las primeras impresiones cuando alguien te conoce es de. Esta mina se lleva por delante el mundo, quien sea, el director de la radio que sea. Digo. Todos y todas recordamos esa intervención de Orestes, por ejemplo, en tu programa, ¿no? En Radio Nacional, y cómo vos estuviste a la altura y lo posicionaste a donde correspondía. Sin embargo, creo que fue, no sé si fue casi, diría yo, un acto reflejo de cuidado hacia tu laburo, ¿no? Y hacia donde no querías que un tipo venga de vuelta a violentar algo que estaba sucediendo ahí, que es tu programa de radio. Sí, fue. Me agarró en una instancia muy madura, porque también había corrido mucha agua bajo el puente. Yo ya era otra persona que había vivido, porque también está esa otra Fabiana rebelde, viste, que reacciona. Y podría haber reaccionado de otra manera, me podría haber puesto a discutir con él. En otra instancia me hubiese puesto a discutir con él, pero no lo hice, no lo hice. Dejé que hablara y que se expusiera. Claro. Que se expusiera él, porque ya también era una violencia que veníamos sufriendo en la radio de manera cotidiana. De manera cotidiana, que él subía. Porque la dirección está abajo y los estudios de la radio están arriba, él subía y maltrataba a las personas. Claro. A mí no me maltrataba, yo no me sentí maltratada. Incluso en ese momento no me sentí maltratada. Lo dejé que expusiera y que hablara, que él se desahogara y que el público en general viera en realidad qué tipo de dirección era la que él tenía. Claro. Que es un mal jefe. Un mal jefe, un mal director, porque así no. Fue un mal líder, además. Claro, porque, digo, más allá de las diferencias ideológicas o políticas que alguien puede tener, creo que hay algo que prima o que debería primar fundamental, que es esto de la libertad de expresiones, ¿no? Totalmente. De poder permitir un discurso distinto a lo que vos pensás. Sin llegar a coartarlo, a subir y violentarlo, a pedir que es de este tema no se hable. Sí. Sino qué rol cumplen los medios o qué rol cumplen los comunicadores si tienen que solo comunicar para un ideal político. Sí, yo siempre fui una convencida y bregué y luché para que fuera realmente Radio Nacional un medio público.
no un portavoz o un propaganda política del partido de gobierno imperante en ese momento. Uh-huh. Yo siempre creí que los medios públicos son necesarios, que son fundamentales, justamente para dar voz, para dar espacio, no a los que no tienen voz. No estoy de acuerdo con eso, esa frase cliché, vamos a dar voz a los que no tienen voz, pobrecito, y los desempoderamos. No tienen voz. Lo que no tienen es un medio. Exacto. Para poder expresarse. Y creo que esa es la función de los medios públicos, que son tan necesarios que lo tienen los países de derecha incluso, uh-huh, que tienen un medio estatal, que tienen un medio público, para que justamente otros sectores de la sociedad se puedan expresar, que no tienen ese espacio los medios privados, porque los medios privados persiguen otros objetivos. Totalmente. Me das pie para preguntar, ya estuvimos sondando un poquitito en la Fabi Bringas y sus orígenes con la familia, con uh-huh, estas sombras que a veces aparecen, pero ahora vamos a hablar de la Fabi Bringas comunicadora. ¿En qué momento de tu vida dijiste, yo me tengo que dedicar a la comunicación, a la locución? ¿En qué momento dijiste, tengo que poner voz, voy a hacer la diferencia? ¿Pasó así o fue sin pensarlo? Bueno, viste, cuando estás en la secundaria, que tenés que elegir una carrera, yo siempre fui muy idealista. Eso, digamos que siempre lo tuve muy en claro. Muy idealista, muy soñadora, de inventarme mundos, de ir, de aislarme, en eso también de protegerme en esas instancias o en esos momentos de dificultad de la vida, desde muy chiquitita. Entonces como que me creé también como espacios imaginarios o espacios bonitos, ¿no? Donde uno va y se refugia, el famoso refugio interno que tiene el alma, ¿no? Y en eso para mí el buscar una profesión donde fuera la proyección de esos sueños, de esos ideales, me parecía como fundamental. El arte, la música, la danza, la actuación, siempre también cumplió un espacio muy importante en mi vida y quería que fuera un espacio donde pudiera convivir todo eso. Uh-huh. La psicología me gustaba muchísimo. De hecho, la profesora de psicología que yo tenía en el secundario como que influyó mucho como para que me inclinara hacia ese lado. Pero no, yo decía, en un tête-à-tête, en un consultorio, me cuentan algo trágico y yo me voy a largar a llorar. Yo no voy a poder sostener esa cara de... Sí, sí, la objetividad. ¿Viste? No ibas a poder No iba a poder hacerlo. O decir, como decimos los psicólogos ahí en ese momento, bueno, es todo por hoy. Claro. Justo en ese momento. No iba, bueno, entonces, yo creo que estaba escuchando las noticias o estaba escuchando radio, siempre escuché mucha radio y mucha televisión y el cine, me encanta. Entonces, bueno, digo periodismo, pero yo me imaginaba el periodismo, no el periodismo de escritorio, ¿viste? O de la máquina de escribir, sí, tiqui, 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 tiqui. Un periodismo en movimiento, ¿viste? Esas periodistas que están en lugares inhóspitos o que están en el África o en una situación de guerra, esquivando balas. Siempre, ¿viste? Extrema. Totalmente. No la, era el escritor, nunca el escritor. La adrenalina me gusta, ¿no? O el tema de los pueblos originarios. Mm. Bueno, de hecho fue lo primero, ¿no? El estar poder viajar y recorrer lugares y acercar un micrófono, eso siempre me fascinó. El encontrarme con la noticia de frente. Sí. ¿Viste? No a través de otras personas. Con la noticia de frente y además... Con los protagonistas. Con los protagonistas. Sí. Que le está sucediendo algo, porque no es que vos vas... No me mencionás que querés estar en, no sé, por ejemplo, la entrega de unos premios. Vos me mencionás lugares de guerra, lugares, por ejemplo, en pueblos originarios donde están sucediendo algo, ¿no? Obviamente la expropiación de sus territorios. Exactamente. Mencionás lugares que son donde la mayoría no ve. Mm. O trata de no ver. Claro,
porque son cosas que yo las veía a través de documentales, pero siempre, digamos, mi lucha o mi objetivo en la radio era poder incorporarla en lo cotidiano, en el día a día, así como se mostraban otras noticias, ¿no? Un corte de calle o de los gremios, viste, que están en problema, que me parece que también está bien, pero no era, digamos, ese únicamente mi objetivo. Había otros lugares que me parecía, y otros protagonistas, otras comunidades y otros ciudadanos, que otras cosas que no se estaban contando. Uh-huh. Y entonces la agenda periodística cotidiana me parecía que no estaban presentes esos temas. Y ahí nació también la agenda socioambiental, claro, pueblos originarios, el tema de las diversidades. Cuando en otra época, porque yo empecé a trabajar a finales de los 80, a los 18 años, y yo ya estaba con esa agenda, claro, cosa que ahora está como de moda o que está ahí muy instalado el tema, ¿viste? Y aparte que creo que había una subestimación en la agenda política, porque estos no estaban en la agenda política, claro, era la agenda política más explícita, la que estaba presente en los medios de comunicación, y estos temas estaban ajenos. Bueno, en definitiva lo pude hacer con el correr del tiempo y a muy temprana edad lo pude hacer, el poder viajar. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo salía de vacaciones en enero en la radio, pero se desataba una pueblada en Famatina, en La Rioja, y yo en ese periodo mío de vacaciones, yo me iba... Te ibas para allá. Me iba para allá, claro, ¿viste? Porque me parecía que era necesario estar ahí. Un 15 de enero en Famatina, en La Rioja, contra la minería a cielo abierto, que las mujeres estaban protagonizando un corte, para mostrarle al país lo que estaba sucediendo. Y yo digo, tengo que hacer eso, claro, tengo que ir ahí en ese momento, en esa instancia. Y eso, bueno, te hizo crecer muchísimo, obviamente. Sí, totalmente. Pero también pienso que eso, bueno, hay que dejar muchas cosas de lado cuando se persiguen los sueños. Sí. No es un camino fácil. Sí, porque estaban mis hijos chicos. ¿Cómo fue eso? Ahora, pensando desde el otro lado, de la Fabiana privada, no de la Fabiana periodista, ¿cómo llevabas ese equilibrio entre lo personal y los objetivos que vos tenías con tu profesión y con esto de poder mostrar lo que no se muestra? Sí. Bueno, fue a partir de que mi hijo más chico cumplió 9 años, me parece. Porque hasta ese momento yo iba de la radio a mi casa y de la casa a la radio, cumpliendo con ese doble rol, muy autoexigida, porque yo me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana para ganarle tiempo al día. Entonces hacía el primer turno en la radio para poder estar al mediodía con mis hijos, comer, llevarlos a la escuela y todas esas cosas. Porque yo digo, bueno, quería ser madre, pero ellos no tienen la culpa que yo también hubiese elegido una carrera de estas características y como yo quería hacer la carrera. Y entonces hasta que cumplió mi hijo más chico los 9 años, yo dije, bueno, acá ya es tiempo, ya está como madurito, las hermanas más grandes ya también estaban un poco más grandes, entonces ahí decidí que podía comenzar a hacer otras cosas, que era esto de viajar y poder ir a los lugares donde se registran los hechos. ¿Cuántos hijos tenés? 3 y un aborto. ¿Cómo se llaman? ¿Mishkila es la más grande? Mishkila, sí. Ailén y Francisco. Pero hoy ya son grandes los 3. Son grandes, sí, son personas adultas. Eso es algo que a mí me... Bueno, yo todavía no lo vivo porque es muy chiquitito, pero es algo con lo que todavía no puedo amigarme, vos sabés. Como que no puedo... abrazar esa idea de que ya cuando sea adulto. Sí. No sé si te pasa a vos o vos los pudiste soltar libremente. No, nunca se pueden soltar del todo. Nunca se pueden soltar del todo, pero los tengo muy internalizados. Me pasó en uno de los viajes que hice a México, que le dije a mi pareja que lo extrañaba muchísimo.
Y yo le decía, a mis hijos no los sé, es re loco eso. Porque le decía, no los extraño porque están como muy introyectados, lo siento muy adentro mío. No sé si está bien lo que voy a decir, pero son como parte mía, claro, orgánica, como si fueran un brazo, el corazón, una extensión mía. Los tengo tan adentro. De hecho, una compañera de trabajo que tiene una sola hija me preguntaba, bueno, acerca de mi hija que se va, que viaja y que vive en el extranjero. Mi otra hija también, Ailén, quiere viajar e ir a vivir afuera. Yo creo que los tres van a terminar afuera, me parece. Porque son muy artistas y son muy relacionados con el arte. Pero yo ya se los vi en la carta astral, además, a los tres. ¿Le hiciste vos la carta claro, astral? Claro, que van tres? A terminar en el extranjero, van a terminar. Entonces ya lo tengo súper asumido. Pará, pero eso de la carta astral. Desde que nacieron. ¿Ellos te pidieron que la haga o vos de mamá, tipo, quiero saber qué onda con ellos tres, le hiciste carta astral? Sí, soy muy curiosa. Esto que vos decías del padre, la madre, de esto de aceptar a estos hijos que a veces vienen a romper con estructuras, mandatos, te vienen a traer alguna situación que vos podés manejarla más o menos. ¿A vos te pasó con alguno en particular? Con los tres. Con los tres. Me pasa todo el tiempo. Y con Fran, que es Fran es un niño, un hijo que vos tenés trans. Exactamente, sí. ¿Cómo fue para vos y cómo fue para el Chacho, por ejemplo, para el ¿Para papá? Jorge, para Jorge. Yo le digo Jorge, porque no me gustan los sobrenombres. ¿Siempre te dijiste Jorge? Siempre le dije Jorge, jamás, me cuesta decirlo. No. Yo creí que le decías Chacho también. No, Jorge. Porque todos lo conocemos como Chacho Marcetti, vos lo conoces. Sí, no, yo le digo Jorge, no me gustan los sobrenombres. ¿No tenés apodo para él? No. ¿Ni en la intimidad? No, le puedo decir mi amor. ¿Cómo lo llevaron los dos? Y no, ¿para qué te voy a cancherear? No fue fácil. No, y creo que sobre todo para él le costó más. Pero lo que pasa es que yo ya venía, yo creo que también fue por mi profesión, por eso de vincularme con las minorías o con sectores de la sociedad así como más rebeldes o más diversos o distintos. Entonces ya tenía amigas. Cuando Fran hizo todo el proceso de transición, yo ya tenía la Cami, digamos, como una gran referente. Y además porque a mí me aburre lo... aunque parezca una frivolidad lo que te voy a decir, la gente común. A mí me aburre mucho eso. Lo convencional claro. Me aburre. No va con vos, no es tu estilo. Claro, exactamente. Pero claro, vos decís, de la boca para afuera, vos tenés amigos, tenés conocidos, conocidas, conocides, y bueno, son los otros, pero tu familia. Y a mí me pareció rarísimo que fuera tan traumático para Fran venir a confesármelo, que fue un domingo a la mañana. Me acuerdo que se metió en la cama, en mi cama, y se largó a llorar y me dijo, bueno, lo que él sentía y cómo se vinculaba con las personas a nivel sexo afectivo y todo eso, y lo que a él le gustaba. Uh-huh. Y a mí me pareció raro que fuera tan traumático que me lo dijera a mí, ¿viste? Porque se largó a llorar y nos abrazamos. Le digo, pero ¿y cuál es el problema? Le dije. ¿Así le dijiste? Claro. En ese momento era Guadalupe. Y le digo, pero ¿cuál es el problema? Le digo. Está todo bien, le dije. Y viste, nos abrazamos y nos largamos a llorar. Y yo también, porque me parecía tan loco que le costara tanto decírmelo. Me llamaba la atención a mí. ¿Nunca te dijo por qué? ¿O cuál era su miedo? Tenía miedo, evidentemente, claro. Tenía miedo de confesármelo, de decírmelo, ¿viste? ¿Y vos le tuviste que contar a Jorge? Y yo le conté a Jorge porque él no se lo dijo abiertamente. Y le conté a sus hermanos, también a sus hermanas.
Y con la del medio siempre fueron muy compinches, Francisco con Ailén, muy compinches. La verdad que fueron así y son muy cariñosos y muy protectores, muy juguetones entre ellos. Y a su hermana se lo tuve que decir yo, porque a él le costaba decírselo a la hermana. Creo que de hecho no se lo dijo nunca así directamente. Y a la hermana también le llamó la atención. Entonces, digo, ¿cómo creemos que es mucho más fácil y que todo está superado como sociedad y no? Piaget dice que el problema es la proximidad, ¿viste? Ah, que a veces, claro, cuando vos lo ves de lejos es más fácil. Sí. Lo tomaré de tal manera, esto se debería hacer, pero cuando te pasa tan cerca... Sí. Se te queman los libros. Claro. Francisco, ¿por qué te dijo? ¿Por qué eligió ese nombre? Claro, en un momento yo le pregunté, pero yo suponía, yo intuía por qué lado venía, pero podría haber elegido otro nombre. Uh-huh. Tenía la posibilidad para el cambio de su identidad, de su documento. Y le digo, ¿por qué? Y porque vos me llamaste Panchito desde que estaba en la panza. Claro, yo le conté la anécdota. Claro. Cuando yo estaba embarazada, hasta los 5 meses, viste que no es recomendable hacer ecografías. Ajá. No es muy yo no soy muy amante de las ecografías, de hacerlas tan seguido, tan ácidamente, porque es ultrasonido. Por el ultrasonido. Es ultrasonido y el bebé se inquieta. Claro. O sea, no es inocuo. Está bárbaro con el avance de la ciencia para verificar si el bebé está bien posicionado, si tiene alguna enfermedad. Ahora operan, hacen operaciones. Uh-huh. Incluso. Entonces, yo decidí con mis otras hijas lo mismo, esperar hasta los 5 meses y ahí me dijeron recién el sexo del bebé. Pero mientras tanto, nosotros nos hacíamos unos festines, unas comilonas con Jorge en la cama, sobre todo los sábados a la tarde-noche, viendo... Ajá. Televisión. Me acuerdo que estaba Sábado Bus, el programa de Nicolás Repeto. Ah, sí. Y armábamos unas picadas en bandeja y nos metíamos en la cama y comíamos y qué sé yo. Y nos divertíamos y jugábamos con los nombres, una lista de nombres que teníamos. Bueno, si es varón, si es nena, ¿qué le vamos a poner? Bla, bla, bla. Y como yo hasta ese momento no sabía el sexo, entonces le empecé a llamar Francisco. Wow. Y le decía, juá, 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 Francisco Panchito. Y le hablaba a la panza, Panchito, Panchito, Panchito. Y después, bueno, supe que era nena y ya le elegí el nombre de nena. Uh-huh. Pero mientras tanto le hablaba a la panza como Pancho y le conté esa anécdota y por eso... Y le quedó. Sí, y después cuando se puso, logró su documento nacional de identidad, se llamó Francisco Lupe Marcetti Bringas. Ahora quiero preguntarte vos, como mamá, ¿cómo sos vos? No sí. Como tiene que ser... O si es real o no, ¿cómo vos te percibís como mamá? ¿Sos una mamá como? ¿Sentís que sos una mamá? No sé, debo ser insoportable. Insoportable. Madre. Insoportable debo ser como madre. Me freno para no ser tan metida, tan metiche. Sí. ¿Qué sos de esas que te presentan a alguien y no? Yo, los yernos creo que me tienen miedo. Ah. Y te gusta un poco. Que lo, te sí, miedo. Me gusta, lo disfruto. Sí. Eso que me tengan miedo. Ser la suegra. No sé cómo definirme como madre. Me cuesta mucho definirme como madre. Vivo muy preocupada. Mm. Lo vivo con mucha ansiedad al tema de ser madre. Lo sufro también. Por eso vos me preguntabas. Uno nunca se desentiende. Pero por otra parte, para redondear, porque esto que vos me habías preguntado... y yo te decía de esta compañera que me decía a mí, ay, pero no la extrañas, que vive en el extranjero. No, no la extraño. Y sobre todo ahora, porque soy intensa como madre, pero quiero que disfruten a eso. Quiero que cumplan con su destino. Quiero que no piensen en mí. Claro. A eso voy. Que no les voy a cortar las alas. A eso, si me tengo que definir como madre, quiero que sean libres, porque es lo que a mí me hubiese gustado que me suceda, ¿no? No que estén pensando, ay, mi mamá la está pasando mal porque yo estoy afuera. No, quiero que sean libres, quiero que cumplan sus sueños, porque a mí adoro la libertad. Vos sabés que, bueno,
para ir como resumiendo, cerrando, porque hay muchas aristas y puertas abiertas, sí, en la vida. Viste que Jan, un autor que nos gusta mucho, un psicólogo, y un psicólogo discípulo de Freud, mucho, exacto, Carl Gustav Jan, que habla de que hay por lo menos cuatro partes del ser humano. Ajá. Que está el ego, que es eso, uh-huh, que mostramos. La personalidad. Es la caparazón que utilizamos para poder vivir en sociedad. Y que la no nos, sombra que la y que mencionamos no nos hagan, acá. Claro, y que no nos hagan daño. Pero además, esa personalidad, uh-huh, va cambiando. Porque depende en dónde estás, vas usando una máscara a la otra. Exactamente. Y quiero preguntarte de algo más que tiene que ver con algo muy personal, y que es un trabajo muy fuerte para todos, que es el tema de la soledad y el amor. Uh-huh. ¿Cómo sobrellevas el amor? ¿Qué lugar tiene el amor, que puede ser el tuyo, puede ser el de una pareja, puede ser ese amor? Viste que a veces los padres no sabemos dar y lo tenemos que buscar en otro lado. ¿Cómo sos vos en el amor? Y bueno, soy leonina, entonces para mí el amor es fundamental. No puedo vivir sin el amor. Y desde muy chiquita, no sé si estoy enamorada de una persona o estoy enamorada del amor. Te decía que desde muy chiquita fui muy soñadora, uh-huh, me gustaban mucho las novelas. Ahora está todo en desconstrucción, el amor romántico y todas esas cosas. Y siempre desde chiquita, o sea... ¿Pero a vos te gusta el amor romántico de novela? Me gusta el amor romántico y trato de ponerle esa racionalidad necesaria... Ajá. Para poder también crecer como persona, uh-huh, crecer como mujer, poner esa distancia con el otro, tratar de no sucumbir en ese amor que te pierde y que por ahí no te deja crecer, entender que el amor sano, saludable, es el que es generoso, que te deja desarrollar tu individualidad, que te potencia, que se pone alegre con tus crecimientos y se entristece con tus sufrimientos también, que es compañero, que va a la par, pero que no se pierde, no se mimetiza, no se fusiona. Lo tenemos que fusionar en el orgasmo, en el acto sexual, claro, pero después cada uno desarrollar sus propias individualidades, ¿no? Y ser generoso en esto, permitirle que el otro crezca y no sentirse frustrado o egoísta o celoso porque al otro le va bien, claro, sino que se alegra con tu propio crecimiento. Es difícil, es totalmente difícil encontrar. Sí. Eso yo creo que porque interviene mucho la individualidad y que todos nos encontramos desde rotos. Es muy difícil encontrarnos desde nuestro lado sano nada más, ¿no? Pero bueno, con todo esto que vos decís, puede ser que suceda. ¿Vos lo encontraste? Sí, yo lo encontré. Me costó mucho sufrimiento y hay que vivir sola también. Hay que aprender, vos hablabas recién de la soledad, y hay que aprender a vivir sola. Es muy saludable poder vivir sola para encontrarte con esa sombra a la que vos venís haciendo alusión hace rato. Encontrarse con esa sombra, amigarse con esa sombra, besar la sombra, esa que es esa zona monstruosa que tenemos cada uno de nosotros, de nosotras, y ahí yo creo que es cuando podés relacionarte con otras personas de manera un poco más sana y atraer también personas más sanas, ¿no? Para cerrar, Fabi, ¿y ahora qué? Ahora que estoy en una etapa muy de mucha felicidad, que me siento muy bien, que se viene una perspectiva a nivel social, político y económica en el país muy dura, muy difícil, entonces que va a ser otro desafío también muy grande a nivel social y a nivel colectivo. Por ahí tengo mucho miedo, porque tengo un hijo trans y porque tengo amigas, tengo a vos y muchas amigas y amigos, donde me parece que nos vamos a tener que cuidar mucho. Ojalá que no, pero creo que se van a ver muchas cosas feas en la sociedad,
pero nos tiene que encontrar más unidos y unidas que nunca en este momento. Gracias. Gracias a vos. ¿La pasaste bien? Muy bien. Gracias. Muy bien.